Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a otro programa más a Sonido Custom. Por favor, como siempre, entrad por propia voluntad y dejadnos algo de la felicidad que traéis con vosotros ahí abajo, en la caja de comentarios. En esta ocasión nos acompañan unos madrileños que vienen con mucha, pero que muchísima caña. Nosotros ya les hemos estado escuchando antes cuando estábamos probando el sonido y todas estas cositas. Ellos son Electric Valley y vienen a darse a conocer al público de Sonido Custom. Buenos días, chicos, ¿qué tal estamos? Buenos días, bien. Tenemos aquí a Electric Valley, que son Alex, Carlos, Mario y Miki. Y bueno, chicos, dentro de un poquito vamos a enfrentarnos a los instrumentos, pero de momento os toca enfrentaros a mí. Así que vamos a ver si os saco un poquito de información de ahí de la banda, a no ser que no queráis dar ningún dato vuestro. Bueno, una cosa. Eso. A ver, una aclaración. Electric Valley son ellos tres. Ellos tres son. Mario, Miki y Carlos. Yo soy un acople, que en inglés se dice feedback. Viene para hablar para hablar por nosotros, como hombre. Efectivamente. Pues mirad que justamente de esto quería hablar porque. Soy su abogado. ¿Hace falta abogado? Sí, para la protección de datos. ¿Has preguntado por algo que no pudiésemos hablar? Él mide la protección de datos del grupo. No nos había venido de momento ninguna banda que aludiese a ningún abogado, así que por eso lo pregunto. Si estamos en esta situación, entonces trataremos de meternos lo menos posible con vosotros, a ver si nos vamos a meter en un embolado. Os he preparado aquí unos puntitos, chicos, y curiosamente, cuando me preparo las entrevistas no me suele pasar esto, pero me han salido todas con IN, así que nos lo vamos a pasar un poquito guay con la entrevista. Inicios, ¿cómo surgió esta banda y por qué tenemos un anexo? Vale, pues venga, esta no banda tímido, chicos. Surgió en 2014, yo creo. Yo tocaba solo con mi guitarra acústica y voz y vinieron a verme y les gustó y montamos una banda de stoner rock y empezamos a ensayar, salieron temas. Y hasta el día de hoy. Y este señor de anexo viene porque le hemos invitado, es un viejo amigo, y le hemos invitado a tocar en nuestro último disco. No, viejo. Es un viejo amigo. Un joven viejo amigo. Se lo puede permitir porque al fin y al cabo, si el abogado eres tú. Viejo amigo de la banda. El abogado del diablo. Además, con ese torrente de voz no es por nada, pero te he escuchado un poquito antes y ¡guau! O sea, es para enamorarse a primera escucha, ¿no? Ha sido irte un momentito y decir "When a man loves a woman". Qué chorrazo de voz, tío. Sí, sí. Por otro lado, hay poquita o mucha presencia de la voz en Electric Valley, porque lo que hemos estado escuchando se tira mucho al instrumental, ¿no? Estamos trabajando el stoner al fin y al cabo. ¿Qué nos contáis de esto? Bueno, igual ha sido estos temas. Oye, porque hemos elegido casualmente los dos más instrumentales, pero normalmente son temas al uso con estrofa, estribillo. Hay buena presencia ahí de hay voz. Mucha voz. ¿Tenéis qué temática tratáis en la banda? ¿Sobre qué versan estas místicas músicas, estas letras que trabajáis? Pues las letras las hace Miki. Ciencia ficción clásica. Pues, somos amantes de la ciencia ficción clásica. Fabuloso para continuar con el siguiente punto. Influencias. Entonces, ciencia ficción clásica. Sí, a nivel, la temática es básicamente ciencia ficción clásica. Los cómics estos retro que molan. De hecho, el primer disco lo editamos en CD con un cómic que era historias de ciencia ficción clásica. Ajá. En este caso, este último disco, nos hemos basado en el cómic de BA de Historias de la Taberna Galáctica, que es más ciencia ficción. Y bueno, que vendría a ser el título del disco, ¿no? Era, sí, era, es un homenaje. Tapes of the Galactic Tavern. En vez de Historias de la Taberna Galáctica, cintas de la Taberna Galáctica. Y sí, esa es la influencia. Ciencia ficción clásica. Hasta ahora lo hemos mantenido. Y va funcionando de momento. Estáis tocando desde 2014, me parece, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y la cosita tira. Tenemos el siguiente punto con infraestructura e integrantes. ¿Qué nos contáis de vosotros? ¿Cuáles son los instrumentos que maneja Electric Valley? Y sobre todo, ¿cuáles interpretáis cada uno? Pues Miki bajo y voz, yo toco la guitarra, y yo batería. Charlie toca la batería y Alex se trae el saxo y las galaxias.
El saxo y la clavecina que van un poquito como pequeña, de la mano. Los sintetizadores y tal. Hoy pegaban mucho porque hace un frío aquí que flipas y le daban un ambiente así bastante, como desierto gélido. De todas formas, un viento tiritado siempre queda como muy personal. Habrá que ver cómo nos encaja. En el momento en el que metéis saxo en vuestros temas, ¿qué es lo que os lo sugiere? ¿O es una idea espontánea que vino con la llegada de Alex? No, bueno, llamamos a Alex precisamente porque tocaba el saxo y por los sintes, ¿no? Uh-huh. O sea, contamos con él, no pensamos que nos gustaría meter un saxo, sino que pensamos directamente en invitarle a él a hacer lo que quisiera hacer, como si quería quemar el estudio. Rollo, tío, es que te queremos a ti. De hecho, estos dos temas que vamos a tocar son como, de repente, dos temas que incluimos en el disco, como que quisimos que fueran de desarrollo largo, ¿no? De medio improvisado, y entonces cabía ahí toda esa galaxia y... Hay que verlo en directo también, supongo que sois una banda... ¿Cómo os gusta más trabajar? ¿Sois muy de estudio? ¿Sois más de directos? Bueno, en estudio al final lo hacemos como en directo. Nos gusta directo. Como hacerlo en directos, ¿no? Es como... Uh-huh. Intentar llevarlo ahí tal como ha salido en el local o como lo vamos a tocar en directo y grabarlo, ya está, ¿no? No darle más... Sin ningún tipo de añadido o... le damos añadidos, uh-huh. Por eso, como en este caso sinte, saxo, cosas ahí que... y poco más, ¿no? Es como... Uh-huh. Y tenéis ahora mismo dos discos sacados al público. Tres discos. Sobre vuestro material, ahora mismo estáis presentando las cintas de la Taberna Galáctica. Es el último que estáis trabajando y que estáis llevando de gira. ¿Cómo va esto? Sobre todo después de esta época de pandemia que hemos pasado. Pues va, la verdad que no nos podemos quejar. Uh-huh. En los bolos que hemos dado, los hemos llenado, y porque la gente... Después de la pandemia, tiene muchas ganas de ver música en directo y hemos tenido la suerte de estar haciendo bolos y llenarlos y disfrutar un montón. Sí, joder, nos sentimos súper afortunados de... Igual no hemos tocado tanto, ¿no? No sé si han sido cuatro bolos... Pero ha sido de puta madre. Pero intensos a fin de cuentas. 2021. Está habiendo buena respuesta también de la gente, entonces, ¿no? Acuden a los eventos, hay bastantes ganas. Y seguramente vosotros también estaréis... una banda al final es lo que es. Y en cuanto nos metemos al local, es constante la inclusión de material nuevo. Y aquí es donde os pregunto yo si hay indicios de nuevo material o si de momento vamos a trabajar con lo que tenemos hasta ahora. De momento estamos con esto que bueno, por lo menos que está todavía ahí saliendo. Está fresquito. Eso es. Así que esa... Sí, de hecho estamos esperando a que llegue el vinilo, ¿no? De hecho todavía hemos editado un CD y en cassette también. Y en cassette también. Y estamos esperando el vinilo, que pensábamos tenerlo en octubre, pero por cosas de fabricación y tal, pues ahora en principio de diciembre lo tendremos ya. Bueno, habrá que estar muy atentitos para cuando lo tengamos listo. Os he preguntado antes también, bueno, un poquito sobre después de esta época de pandemia, pero me imagino que como a todas las bandas, y sobre todo viniendo desde 2014, algo en medio os habrá pillado. Entonces yo ahora os voy a preguntar por el indoor. ¿Cómo os ha afectado todo este asunto del coronavirus? ¿A vosotros os pilló en casa? ¿Siguisteis tocando de alguna forma? ¿Cómo os afectó? Pues nos pilló a mitad de... Nos pilló a punto de empezar a grabar el disco. Entonces tuvimos que esperar a que se desconfinase un poco todo y retrasar un poquito la fecha de grabación, que fue para el verano del año pasado. O sea, del 2021, no, del 2020. Y ya está. Porque habíamos hecho una maquetación del disco, recuerdo, en febrero. Sí, se frenó ahí. Y justo se frenó y, bueno, nos tocó esperar. Y en cuanto nos dejaron salir, dimos unos pocos ensayos y... fuimos directamente a echar esa fecha y el estudio. Nos afectó de esa forma. Es verdad que sí que hicimos cositas así, nos mandábamos pistas. Sí, no, por el ordenador o por WhatsApp, ¿no? Sí, imagino. Y grabábamos, pues él grababa baterías, metía a Mickey un bajo y una guitarra y hay bocetillos por ahí de cosas. Pero bueno, de momento se quedó en eso.
Ojo que al final también es funcionar, funcional, quería decir, con la tecnología que tenemos a día de hoy, yo te mando a ti una pista, tú me mandas a mí otra, lo acabamos montando y tenemos bien repartidito el asunto. También tenía el siguiente y casi el ultimillo punto, chicos, que tenemos con Internet, que al fin y al cabo, tal como estamos últimamente, las publicidades, al final uno se las autogestiona y se las hace a sí mismo. Tenemos esta herramienta que al final nos viene tan bien, donde nos pueden escuchar, donde podemos enseñar nuestras fotillos, y yo quiero saber cómo podemos mandar a toda esta gente que nos está viendo a través de la pantalla a seguiros desde las redes sociales o desde cualquier perfil que queráis comentarnos que tenéis. Pues en Electric Valley tenemos Facebook, Instagram y creo que ya, ¿no? O sea, tampoco tenemos tanto lío. Joder, YouTube. Canal de YouTube. Claro. Canal de YouTube. Nos pueden encontrar en plataformas de música. Con carta. ¿Tinder nos habéis abierto? En Tinder, bueno. En Tinder. Otra vez, te dije que no había que traer este tipo. Ojo, no sé si, y a lo mejor en la audiencia nos lo pueden dejar en los comentarios, si alguna banda ya ha mencionado lo del Tinder anteriormente. Es Tinder, un terreno inexplorado. Hostia, Tinder grupal, joder, igual es una buena idea. Grupal, pero yo pienso en otras cosas, ¿sabes? Sí, sí. Dice, mira, he puesto aquí la banda para buscar conciertos. Sí, conciertos. Y cositas. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido a visitarnos a nuestro estudio. Espero que estéis bien cargaditos de ganas porque enseguida nos va a tocar darle un poquillo ahí a la musiquita. Y con la potencia que traéis, estamos deseando que os conozca la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Un placer estar aquí. Y a vosotros, ¿qué deciros? Ya sabéis que tenéis por ahí abajo el botón de like. Si os ha gustado, también tenéis el de dislike si no os ha gustado, aunque de momento no veo ninguna razón para que eso ocurra. Tenéis disponible también la cajita de comentarios y por favor, ahora que estamos creciendo a un ritmo tan bueno, no olvides darle a ese botoncito de suscribirse si todavía no lo has hecho. Poquito a poco vamos siendo más y mejores. Y por lo pronto, esto ha sido una edición más de Sonido Custom. Nos vamos a seguir escuchando a Electric Valley. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Bam!